La Asamblea General de Socios celebrada en nuestra ciudad recientemente ha aprobado la candidatura presentada por Mariana Mora Toledo a la presidencia de la Asociación de Discapacitados Físicos de Osuna y Comarca, ANFO. Junto a la presidenta Francisco Fernández Caro, María Erika Castellano Pérez y Encarnación Cáceres Hidalgo ocuparán los cargos de vicepresidente, secretaria y tesorera respectivamente durante estos próximos 4 años. Como vocales actuarán Josefa Pinto López, José Ponce Rodríguez, Manuel Murillo López, Luis Pérez Apobea, María Dolores Vázquez Gordón y María Dolores Rodríguez Ferrón. ANFO es una asociación de discapacitados físicos que tiene como fines y objetivos la promoción, defensa, asesoramiento, información y orientación de las personas con discapacidad de Osuna y su comarca. Por ello, es un objetivo primordial de ANFO mejorar la calidad de vida de los discapacitados y de sus familiares. Para ello, fomentamos el asociacionismo, impulsamos, instando a los organismos públicos a que tomen las medidas necesaria y oportuna para lograr la integración social y laboral de las personas discapacitadas físicas de Osuna y de la comarca de la Sierra Sur sevillana. Como objetivos primordiales, Francisco Fernández afirma que ANFO quiere seguir avanzando en la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales, además de incentivar su centro especial de empleo. Un objetivo, sin duda, es seguir avanzando tanto en que es la eliminación de barreras sociales como arquitectónicas en el transporte y la comunicación. Sin olvidar lo que es la creación de los puestos de trabajo a través del Centro Especial de Empleo, ANFO Servicios Integrales, el cual lleva varios años funcionando y también pues con otros nuevos proyectos de creación de empleo. Entre los retos de la recién elegida Junta Directiva también se encuentra el seguir sensibilizando a la sociedad sobre las discapacidades, trabajar en la formación y cualificación profesional de este sector de población, además de llevar a cabo un sinfín de proyectos nuevos que con el trabajo de la nueva Junta Directiva y el apoyo de todos aquellos que quieran colaborar llevarán a buen puerto. Los nuevos retos los afrontamos en compañía y con el apoyo de la nueva Junta Directiva y de todos los socios y trabajadores de ANFO y Servicios Integrales para conseguir los objetivos y los retos que nos hemos marcado. Trabajaremos con muchas ganas, mucha ilusión y día a día. Desde aquí, pues damos las gracias a todos los que nos ayudan y colaboran con nosotros. Y decir que tanto ANFO como la nueva Junta Directiva queda a disposición de todo el que nos necesite.